Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos al nuevo podcast, a la continuación del nuevo podcast que inicié hace unas semanas, titulado Viaje a la Mente. Hoy vamos a viajar por un espacio cuántico en el que viaja también la intención, nuestras intenciones. Después de entender ayer el espacio de los sueños lúcidos, y descubrir esas capacidades que todos tenemos y que podemos utilizar como herramientas y luego trascender. ¿Por qué todo es posible en un sueño consciente, lúcido? ¿Por qué los sueños parecen tan reales? Tanto en un sueño consciente como en un sueño inconsciente, la imagen es precisa, hasta el mismo detalle. También sucede que los sueños, por la nitidez de las formas y la viveza de los colores, superan cualquier realidad. Existe una hipótesis de que la mente misma sintetice las imágenes de los sueños y mientras soñamos, percibe esas imágenes del mismo modo que la realidad. Realmente, eso no es más que una hipótesis. Ahora, hasta ahora, no tenemos certeza de que eso sea así. El subconsciente no imagina nada por su propia iniciativa, sino que se conecta directamente con el espacio de las variantes, que contiene toda la información. Este espacio de las variantes os sonará mucho porque lo utiliza mucho Jacobo Grinberg. Si miramos detenidamente a algún objeto y luego cerramos los ojos e intentamos imaginarlo, incluso si tenemos una extraordinaria capacidad para la visualización, no podremos ver el objeto con los ojos cerrados del mismo modo a como lo hacemos con los ojos abiertos. La imagen que memoriza tu mente es solo una fotografía. Supongamos que la mente guarda esa fotografía como un determinado estado de un grupo de neuronas. No obstante, a pesar de la enorme cantidad de neuronas que hay en el cerebro, no son suficientes para reproducir todas las fotografías memorizadas por la mente. Si nuestros recuerdos y sueños son la reproducción de lo que está grabado en las neuronas, entonces, ¿cuántas células de esas habrá en la cabeza? Dentro de los marcos del estudio de las neuronas, hay científicos que llegan a asegurar que las neuronas no son portadoras de la información como lo puede hacer, por ejemplo, un ordenador. Algo así como que la mente no guarda la información misma, sino una especie de direcciones, un decodificación de la información guardada en el espacio de las variantes. De nuevo, muy Jacobo Grinberg. Esto podría traducirse en algo así, como la mente no guarda la realidad, sino que guarda una decodificación de la realidad. Las neuronas guardan una decodificación de lo que vemos, no guardan lo que es en realidad. Por lo tanto, hay un espacio grandísimo que es el de la intención, el de la direccionalidad. ¿Cómo decodificamos? ¿A través de qué? De la manera de pensar, de la manera de sentir, de las emociones, de las órdenes que nosotros le demos. Y esto es vital porque aquí es donde la mecánica cuántica nos habla de
infinito mundo de posibilidades. La mente, aun siendo un sistema biológico perfecto, no es capaz de guardar en sí todo lo que estamos dispuestos a reproducir en nuestra memoria. Y menos aún es capaz de sintetizar una realidad virtual tan perfecta como, por ejemplo, un sueño. La mente no es capaz de crear nada completamente nuevo. Esta pregunta, por ejemplo, nos puede llevar a pensar un ratito acerca por lo menos es un pasito a la profundidad, es decir, ¿yo soy capaz de crear algo nuevo mi mente? Y cuando nuevo se refiere que no haya tirado ni de memoria, ni de recuerdos, ni de la información que alguien nos haya dado, o de algo que hayamos visto visualmente. Esto es como decir, soy totalmente creativo desde cero, creativa. Es tan original lo que se me ha ocurrido. Nadie más se le ha ocurrido esa pregunta. O podemos irnos a preguntarnos quién fue el primer humano que creó algo desde cero. ¿Es posible crear desde cero en algún momento? Krishnamurti, por ejemplo, nos remite muchas veces a que cada día el café es un nuevo café, no verlo con los parámetros anteriores, tu pareja, tu despertar, todo verlo cada día desde cero y poder trabajar en eso, no estar en una acumulación constante. La mente posee solo la información primitiva que ha guardado y que ha guardado y que ha aprendido a colocar, donde en nuestra mente, en nuestra ejecución de los pensamientos. La mente puede comprenderse más o menos a sí misma, pero todavía no es capaz de comprender la naturaleza del alma. El secreto del intelecto de un ser vivo consiste en la unidad e interacción entre alma y mente. Yo diría que hasta la integración entre esa dualidad en la que vivimos, de lo que nos gustaría que fuera nuestro yo interior, el reino de Dios está en ti, llamarlo como queráis, y las aplicaciones en nuestro día a día real, en nuestra cotidianidad. Así, podemos entender que en el sueño lúcido, la mente, nuestra mente, es capaz de controlar la situación, lo que está ocurriendo. El ejemplo que os puse ayer de que yo puedo tener una visión en un sueño, en mi día a día, en mi realidad, en un viaje de psilocibina, por ejemplo, de un demonio que me persigue o algo de ese tipo, o que te dé susto, y acabar dándole la vuelta y siendo tú el que persigues al demonio o a tus demonios o a lo que sea. Y ese sueño es un viaje que aprendemos, en el que juega nuestra alma en la multitud de variantes ofrecidas. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, lo que ocurre es que vamos trascendiendo
si queréis, por capas, por etapas, cada una de las cosas que energéticamente creamos, que nos han asustado y nos marcan por ADN o por educación, podemos empezar a transformar. Es imposible entender que el deseo no es lo que se realiza, sino la intención, la determinación de tener y actuar. El deseo contiene una energía, una vibración. La intención también. El deseo suele ser un anhelo, un apego. La intención no tiene por qué ser eso. Sobre todo cuando la rodeas, la generas, la pones en movimiento con la energía o intención, si quieres, que podemos llamar purificada. El deseo es concentración. Concentración en algo. La intención es la concentración de la atención, con un reconocimiento de la vibración perfecta hacia tu objetivo. Repito la frase de antes, no es el deseo lo que se realiza, sino la intención. Es con la intención interior cuando se alcanza el objetivo. Y hemos de conjugar esa intención interior con esa intención exterior, que parece que sea distinta muchas veces es distinta. Eso es, yo quiero hacer esto en mi interior, siento esta energía, está clarísimo, y luego llega al exterior, tu realidad, elegir un trabajo, hacer algo, lo que te dé la gana, ya, pero, o al contrario, no quieres hacer algo, en tu interior te está diciendo no lo hagas, y fuera le damos vueltita, no, porque esto me va a dar por aquí, esto me va a dar un dinero rápido, esto, bueno, aquí me integro, aquí tal, bueno, sí, a lo mejor tengo que hacer unos esfuerzos, dejar la familia, los hijos, la educación, lo que sea, lo que te dé la gana. Así andamos todo el tiempo nosotros. La conjunción de la intención interior y exterior, la unificación de los opuestos, es la garantía de la obtención del resultado, el que sea. Aprender a desechar todo lo que no sirve mentalmente a la hora de elegir, de tener una intención, por ejemplo, hacia conseguir algo. ¿Qué es lo que no sirve? En ese ejercicio que se puede hacer, que es como un podar, vamos a aprender, se aprende, cantidades de energía que utilizamos, de afectos, de orbitales, si queréis, que no sirven para nada. Son gasto de energía, entretenimiento, el desapego implica atención y claridad total de la mente. Importante esto, porque cuando nos hablan de apego o desapego, que tanto nos hablan los meditadores, de alguna manera también los psicólogos,
es un poco de risa porque acabamos desapegándonos de las líneas que nos marcan. Mira, ahí tienes el apego, porque tú, la familia, no sé qué. Que sí, que puede seguir, existir, no, que puede existir, no, que existe. Y luego te llevan a mi apego. Vente a mi grupo de yoguis, a mi grupo de la tienda del yogui, a la tienda online de Jesucristo, de Buda, seguro que hay alguna por ahí. A la tienda de visualización, al grupo de la playa, al grupo de dispensa, asociándose, mandando energía al mundo mundial, lo que te dé la gana, me da lo mismo, es que está lleno. Que sí, que es muy divertido, que yo lo he hecho también, que está muy chuli. Pero pasamos de un apego a otro desapego. ¿Es posible que ejecutes, que realicemos las cosas, estas cosas de la vibración, las entendamos sin necesidad del apoyo exterior constante y diario, de la guía, del apego a la otra cosita? A ver, si yo estoy ahí en media crisis y estoy en mis cosas, y vale, perfecto, y me desapego de mis emociones, mis sentimientos, pero ese desapego de emociones y de sentimientos lo hago solamente, o siento ese mini bienestar, o un super bienestar, o una iluminación, producto de que me he ido al otro lado y estoy flipando en colores, como dirían por aquí, con lo que cuenta Joe Dispenza, que yo he hecho 2 podcasts o más de Joe Dispenza. Y él me llena y me da la luz. ¿Es eso el camino? No. ¿Eso qué es? La ayuda. ¿Eso qué es? Una guía. ¿Eso qué es? Una puerta que se abre. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es eso qué es? Entender que todo está en ti y que eso ha de trascenderse es el camino. Y lo mismo digo con Krishnamurti, con Anthony de Melo, bueno, y luego ya están los otros que son el show andante del mundo mundial. Está bien como refugio, ayuda, que todos lo hemos hecho, si lo estamos haciendo, sí. Solo que se ha de trascender. Y en el camino te puedes sentir súper bien. Por supuesto. Pero si no, estamos cambiando cromos. Y esto lo puedes hacer tú solito, tú solita. Yo sé que es complicado muchas veces. Muchas. Pero ese es el camino. Bueno, el camino que yo veo. Y aquí funciona mucho, por ejemplo, el imaginar, el visualizar lo que tú quieres y ponerle intención, sí. Pero de nuevo, todo esto va rodeado de algo que es la calidad la calidad y cualidad de tu conciencia, de mi conciencia, que básicamente es la energía que pongo en movimiento. ¿Dónde está? ¿De dónde nace esa energía? ¿Qué rodea esa energía? ¿Qué me ha movido? Sí, yo creo que estoy consciente de esto y estoy eligiendo bien. Bueno, pues dale una vueltita de tuerca a ver si estás eligiendo bien y para qué estás eligiendo y por qué quieres eso y qué te mueve a hacer eso. Si es un afán material, solo, de tal, de deseo, o sea, ¿qué hay detrás? Cuenta Anthony de Melo que la felicidad se llega restando. Esto, que ya lo he explicado 40 veces, tiene muchos significados. En general, el materialista, progreso, avance, sufre, castígate, sacrificate, el bien común, el mundo, todas estas cosas, no se entera de la película del que está hablando. Cuando dice Anthony de Melo, a la felicidad se llega restando, no solamente entendiendo que me puedo desapegar de ahí y no me debo de apegar a aquello, sino que en el camino de los pensamientos, de la elección de los pensamientos, de la ejecución de nuestros actos, de nuestro quiero conseguir eso, hay muchos pensamientos que sobran, que entretienen, que hacen ruido,
Cuando nuestro día a día se fundamenta en 65.000 pensamientos al día, de los cuales el 95% son basura, todos nosotros, basura, entiende uno que a la felicidad se llega restando. ¿Restando qué? Pues restando por lo menos 60.000 de los 65.000. Dice, hostia, trabajo de chinos. Sí, trabajo de chinos. A la felicidad se llega restando. Si tú estás, yo estoy todo el puto día, perdonadme, pero es que ya llega un momento en que uno, todo el puto día de la semana, de cada día del mes, cada vez que te levantas con el mismo comentario, con la misma visión de noticias, con la misma cosa, con el mismo tormento mental, es basura, te estás llenando de mierda a nivel galáctico. Yo creo que ya conviene hasta incluso decirlo así, para ver si reaccionamos. A nivel galáctico, todo el día estás en ese flujo de corriente. Y como dice Joe Dispenza, que me encanta Joe Dispenza, cuando tú eso es un día, es una semana, es un mes, es un año, es toda tu vida. En ese ruido de cosas que no te afectan en tu día a día. Os voy a poner un ejemplo. El gobierno, un ejemplo, va a subir los impuestos y nos va a quitar, imaginaros, vale, ¿ha ocurrido? No. ¿Esa noticia es cierta? No lo sabes. Te la está dando un periódico o dos periódicos. Otros ni hablan. ¿Qué puedes hacer? ¿Me interesa porque me afecta? Vale, voy a buscar la certeza. ¿Dónde está? Se ha publicado en el boletín oficial, está ahí ahora mismo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con eso? Pues nada, una información que alguien ha dado, que puede ser verdad o mentira, que no está comprobada, que no existe como tal. Y tú te dedicas todo el día durante una semana sin comprobar si eso es verdad o no. Por ejemplo, haces una llamada a tu abogado. Esto, ¿cómo está? ¿Es así? Y te responde, si te puede responder. Porque a lo mejor tampoco te puede responder. Y tú estás todo el día pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, mañana. Reunión que te ves con gente, pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, pam, pum, pam, pum. Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y pasado, y pasado, y pasado. Todo esto es basura. Estás poniéndote en unas circunstancias energéticas de choque. Es decir, no quieres caldo, dos tazas. Pero esto con todo. Con todo. Y esto no se entra en la gilipollería, como dice mucha gente, del positivismo. No es la tontería del positivismo. No es en absoluto. Aquí nadie te está diciendo que no estés pendiente, no estemos pendientes de nuestras cosas. Nadie dice eso. Y quien diga eso, pues, bueno, calla con sus cositas, como lo ejecute. Está hablando de la vibración que ponemos, la energía que ponemos diario para de verdad darle importancia a las cosas que hemos de darle importancia y estar presentes en una energía que no nos arrastre. Os pido de verdad, ya lo he dicho algunas veces, hacer un ejercicio y observaros cuántas cosas positivas, pensamientos positivos, cuántas palabras positivas han salido de tu boca, han salido de mi boca, pensamientos y palabras en un día. Es más, os voy a decir más, ni siquiera en un día, poneros un target de 3 horas. Vais a ver lo que pasa en 3 horas. Y poner en un ladito todo pensamiento o secuencia positiva que hayáis tenido acerca de un comentario que alguien os ha dicho, de alguien que os ha contado algo de una familia, si os ha contado algo y tú te has ido enseguida a la parte negativa. Ah, sí, porque claro, aquella persona vino de tal, entonces ya. Pero bueno, si te he contado una cosa nueva o me has contado una cosa nueva, buena, porque estamos ahora, sí, pero, ¿cómo que sí, pero? Hacer el ejercicio, vamos a alucinar en colores. Porque estamos todo el tiempo metidos en ese ruido brutal. Todo el tiempo. Por eso, como contaba el otro día Eric Fromm, nosotros buscamos salidas, entretenimientos, ausentarnos.
Porque la memoria nos dice que nos comunica con, ah, mira, mira, aquí estoy yo en plenas facultades, ahora empiezo a analizar a los otros, a la vida, lo que le pasa a aquel, y siempre con esa tendencia masoquista, porque es masoquista, a siempre lo mismo malo. No saber diferenciar ya a estas alturas que la información, toda la información de un periódico, de una televisión, de internet, está sesgada, es no entender un carajo de nada. Es dejarnos influenciar todos los días por impulsos emocionales que están gestionados desde esas redes para hacer publicidad, ganar dinero y tenernos todos los días en un estado de eso. Todo el día, todo el día, todo el día. La mente y la intención cuántica. Por eso la meditación vale sí y no. Por eso los viajes de psilocibina valen sí y no. Por eso los cursos de formación motivadores valen pues sí y no. Y ocurre que el ser humano necesitamos la refrenda, la normalización de nuestro ruido, del que queremos salir, o nuestros estados energéticos de los que queremos salir. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con otro grupito. ¿Están mal los grupitos? No, no están mal los grupitos. Pero el proceso tienes que hacerlo tú, no con el grupito. Porque tú un día llegarás y estarás solo en tu casita, o en tu día a día. O a lo mejor no sabes estar solo en tu casita, ningún día. Y te vas a la calle a hacer muchas cosas porque no te soportas, quiero estar entretenido o entretenida. Por lo tanto, eres dependiente. Por lo tanto, soy dependiente. En resumen, amigos, os dejo con la mente cuántica, con la intención, con la mente en intención, con la conciencia, con la elección de pensamientos, con nuestro día a día. ¿Con qué hay que soltar? Trim, lo llaman en inglés, podar. A la felicidad se llega restando. Y me da igual que uno tenga 20 años, 30, 40, 70, 80, 90, 200, me da lo mismo. Esto del ruido, esto de la mecánica abusiva diaria, de la palabra negativa, de la asociación, del percutor, de la prensa. Es basura. El día que lo entendáis, el día que lo entendamos todos, daremos un saltito. Con eso solo, ya os digo que cuántico. Que cuántico. Que cuántico. El mundo nos roba, el país se va a la mierda, nos van a atacar, así todo el día, todo el día. La atención para lo que necesita atención. Y la vibración, es acción con la energía, para que tu energía no entre en conflicto o asociación con la otra energía negativa del otro, de la otra, o del suceso o de la realidad, que te arrastre al mismo flujo que el péndulo o el sistema o la vibración le interesa, porque te chupa. No quiere decir que no actúes. Sí, pero actúa con la vibración correcta. No te asocies con la vibración de mierda que hay en movimiento, porque entonces serás arrastrado a ella. Ese es el secreto, que yo también quiero entenderlo, del librito famoso de La mente en vibración, de William Walker Atkinson, El secreto. ¡Ay, el secreto! Pues el secreto es ese. El secreto siempre nunca ha sido un secreto. Siempre ha estado en movimiento, hasta que alguien te empieza a decir o me dice, escucha, la vibración, obsérvala. No, no, pero yo tengo toda mi cabeza puesta ahí. Y estás ahí. Pues esa vibración pues te va a traer lo que te va a traer, porque ahí, como un torito, como una torita, y bum, 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 empujando, con esa conciencia de bum, 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 de guerrear, pues te llevará a donde te lleve, pues a un espacio de choque antes o después. Esto significa que no tengamos que tratar con estas cosas diariamente, o pues sí, claro que sí. Pero es que ese es el secreto. Liliputilandia,
Lilliputilandia como tal no existe. Lilliputilandia es una afectación mental que tenemos todos de decir, no, de una utopía, así. Todos los días las flores crecerán, todos los días el café será igual, todos los días me darán un beso, un abrazo, una querida, yo podré viajar, mi coche, mi casa, mi salud, yo podré, mis hijos estarán fantásticos. Eso es Lilliputilandia. Eso es querer escaparse. Que está muy bien en el sentido de que todos hemos hecho eso porque nos cuesta aceptar y entender muchas cosas. Este proceso es otro. Donde tú actúas, donde tú eliges, donde tú diriges tu energía hacia donde quieres. Y sí, y en ese camino hay una realidad, esa. Y la entiendes, solo que la aplicas la vibración correcta en lugar de choque. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más. Chao.